Hola, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tips para Sanar el Alma y vamos a continuar con este trabajo para llegar casi a la conclusión de esta segunda temporada. Si recuerdas, toda esta segunda temporada se ha tratado acerca de la energía, aprender a observar cómo es tu energía, cómo afecta la energía de los alimentos en ti, cómo influyen tus chakras, cómo afecta en tu salud, cómo afecta la energía de tu espacio, de las personas con las que te juntas, etc. El espacio etérico también influye, así que toda nuestra energía, según la manejemos, va a regresar a nosotros de otra forma. Por eso, si tú deseas algo malo, pues eso va a regresar multiplicado, amplificado hacia ti. Pero si hacemos acciones positivas, es decir, acciones dármicas, nuestra energía va a mejorar. Y hoy es el día para darle lugar a un tema que me encanta, que es justamente hablar de la energía Kundalini. Sí, ¿te acuerdas que hablábamos de nuestros nadis? Eso es lo que despertamos con todas las activaciones de los 7 chakras. Así es. Te voy a recordar cuáles son estos nadis. Observa bien esta imagen. ¿Ya recordaste? Pues sí, tenemos 3 nadis que son Ida, Pingala y Sushumna. Y bueno, estos nadis, te recuerdo, que son como venas energéticas que están en nuestro cuerpo, que son conductos que llevan nuestra energía a través de todo nuestro cuerpo físico. Así que de estos 3 nadis principales, hoy quiero destacar a Sushumna. ¿Y qué pasa con Sushumna? Pues bueno, este es el canal por el cual asciende la energía Kundalini, ¿sí? Este nadi nace en la base de la columna, es decir, atrás del ano. Y está ligado a la médula espinal. Es imperceptible, es muy sutil. Y ahí se unen los otros 2 nadis que ya les mencioné, que son Ida y Pingala. Al unirse, ascienden juntos hasta la coronilla por su canal correspondiente. Y así es como se conecta la energía Kundalini, despierta esta energía y se logran destellos de iluminación. Es decir, como sabemos, Kundalini viene, parece ser de la tradición yógica, pero está en muchos escritos. Lo puedes encontrar desde Sumeria, China, el cristianismo, el judaísmo, tratados alquímicos. Está presente en el hermetismo, en el ocultismo, en México, en la cultura maya, con los aztecas. Incluso Quetzalcóatl y su serpiente emplumada tienen que ver con la energía Kundalini. Los aborígenes australianos o las tribus de América del Norte también lo tienen presente con los indios Hopi. En Perú los incas la llaman Corimachagüey y tienen dibujos en piedra sobre la pluma, el cóndor y la serpiente. Los 7 espacios están rellenos de oro. Los 7 espacios tienen que ver con los chakras, es decir, que la Kundalini tiene 7 niveles de ascensión. En Japón esta energía también está presente con el nombre de la diosa Nenriki y está presente en múltiples artes marciales como el Aikido. También podemos verla en Egipto, donde los faraones portaban en sus frentes una serpiente porque justamente tiene que ver con que la Kundalini asciende desde la base del sacro y asciende hasta la coronilla y por ahí sale esta serpiente. En algunas meditaciones justamente de aquí, de Tips para Sanar el Alma, a mí por primera vez me sucedió que sentí que salía esa serpiente de la coronilla. Es muy extraño, pero es una sensación muy bonita. Justamente esa es la activación de la Kundalini, pero es algo que debe de surgir natural. Ten cuidado con querer desear que a mí me pase esto, es algo que sucede y punto. Si nosotros estamos influenciando, entonces ahí podemos caer en engaños de nuestra mente y nuestros deseos. No desees nada y permite que la energía sola te lleve paso a paso al punto que a ti te corresponde en este momento. Y bueno, tampoco es casualidad que en las antiguas columnas romanas había una especie de tela que iba en forma de serpenteo a través de las columnas ascendiendo, retorciéndose, ¿sí? Era una especie de columna vertebral, esta columna de mármol, y la tela justamente daba esta forma de la Kundalini.
En algunas casas, en algunas tradiciones, por ejemplo en Norteamérica y en algunos lugares también aquí en México, sobre todo en Canadá, se usan piñas que adornan, piñones, ¿no? Que adornan las entradas de las casas. Y esto tiene que ver con la glándula pineal. Es decir, la kundalini llega y conecta la glándula pineal y sale por nuestra coronilla. Este es el trayecto que lleva. Así que bueno, ese es el verdadero significado de por qué en algunas casas se colocan estas piñas o piñones de adorno, porque están simbolizando el deseo de que esta energía kundalini esté presente en toda la familia, bendiciendo, iluminando a cada miembro que habita en ella. ¡Qué bonito! ¿No? Pues lo que quiere la kundalini es hacernos despertar, mantenernos en un gran estado de lucidez. Así que, ¿qué les parece si escuchamos qué nos quieren decir el día de hoy los maestros ascendidos? Así que cierra los ojos, inhalo luz y exhalo luz. Inhalo luz. Y exhalo luz. Inhalo luz. Y exhalo luz. Brahma. El poder constante del serpenteo es presente en cada uno de ustedes cuando hacen la conexión correcta en carne, espíritu. La kundalini asciende y despierta porque es energía que existe y está en cada uno de ustedes. Sin embargo, para algunos nunca despierta porque están distantes de la verdad y la conexión espiritual. Es importante que deben ser sensibles cada vez más a las energías, tener más presteza, velocidad al manifestar sus verdades a través de ustedes. Algunos aquí despertarán más rápidamente las habilidades psíquicas. Así que llénense de compasión amorosa y vean a los demás. Vean a los demás con mucho amor para que despierte esa kundalini. Ascendiendo, el crecimiento del espíritu es un proceso sumamente intenso y fuerte, donde hay una conexión profunda natural. El ejercicio es necesario para que el cuerpo mantenga esta salida fluida de energía. Si tú haces labor espiritual, haz algo al día espiritual. Si tú tienes alguna labor que aleja de espíritu, debes buscar espacio para que espíritu esté activo. Así que recuerda que para encontrar belleza externa, debe haber belleza interna. Despierta, despierta, despierta. Debes de entender exactamente quién eres tú. Es una energía más fuerte, poderosa de lo que tú has experimentado. Para que energía más fuerte ingrese en ti, necesitas fortaleza, seguridad. Y para esto está el camino del Dharma. Dando, dando. Solo así la kundalini despierta. No es un camino tan fácil. A veces hay sombras que quieren engañar o falsos espejos que no te dejan ver cómo eres. Debes de ver más allá y más profundo la verdad de tu ser. Encontrar tu verdad. Deja en paz estas desilusiones que vives, tristezas, enojos y engaños que te alejan de la verdad que está ahí.
No obstruyas, no pongas obstáculos a la lección sagrada que Dios brinda a vosotros desde lo más alto de su yo evolucionado. Deben permitir el cambio a partir de luz. Ustedes deben dar cuenta que energía despierta, despierta, despierta. Así que permítete activar la energía. Permítete despertar. Despierta Kundalini, Shakti presente para su despertar. Brahma. Inhalo luz y exhalo luz. Inhalo luz y exhalo luz. Última vez, inhalo luz y exhalo luz. Vamos regresando lentamente, abrimos ojos, movemos dedos de las manos y de los pies y el cuello con mucha dulzura y suavidad. Bueno, la energía de Brahma regresando a nosotros de una manera muy amorosa. No dejes de hacer las activaciones de los chakras. Continúa trabajando. Donde sientas que hay algún atorón energético, trabaja esa meditación el día que tú necesites. Ahí están las grabaciones. Recurre a ellas. Mañana nos vamos a ver. Ten todo preparado para que así podamos trabajar en nuevos tips para sanar el alma.